Hey, ¿qué onda, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy que aquí dentro de ustedes y aquí me acompaña Rosalba. Aquí me acompaña Rosalba. Hola. Uy, hasta me cambia la voz, ¿verdad? Aquí vamos llegando, gente, a la entrada de aquí de la finca. Ahora les tenemos un eventito bastante agradable, ¿verdad? Resulta que mis hermanas, bueno, la Marcela cumple años ayer, que se me olvidó felicitarla. Ahora cumple años la hija de mi hermano, que es la niña del video anterior del lago de Coatepec, que la, como sea, la Victoria. Y nos hemos reunido aquí a hacer algo así como familiar, como una comidita, ¿verdad? Yo creo que venimos a tiempo, a buena hora. Así es de que incluso supuestamente va a venir Lucho también, ¿verdad? Para todos ustedes que ya lo conocen, y los que no lo conocen, ahí se los vamos a presentar. Así es de que ahorita pues vengo aquí con... ¡Ey! Ya no le dimos al Estefan. Vale, verga. ¡Saluditos, Stephanie! Sí, saludale, Stephanie. ¡Saluditos, Stephanie! Así es de que ahorita nosotros estamos llegando aquí. Y ya van a estar. Ah, sí, ya están aquí, ¿ven? Ahí están, vean. Aquí es donde hicimos el. ¡Huela! ¡Verga, gente! No, es un puta. Quiero ver a dónde lo dejan. Bueno, vamos a buscar parqueo y a ver qué pedo, ¿no? Fuck. Allá también está todo, ¿eh? El de sombrero, el de camisa azul. Va, topémoslo. Vaya, ya vamos llegando aquí. No, pero acaba de vamos a darle una oportunidad. Puta. Vamos, rápido. Este es típico cumpleaños de niño. ¡Marce! ¡Vamos! ¡Vení! Un fuerte aplauso para nuestro. Pero ya la voy a presentar. Ya. Bueno. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ah? Espérate. Ella me dijo. No. No. ¿Te acordás cuando vos me hablaste y me dijiste, ¿con qué pulgosas andás? Ajá, que subí una foto, te tenía en speaker y te escucharon. Por eso lo dije. Ajá. Pero con cariño, ¿verdad? Cabal, cabal. Mientras me cuiden a mi niño, pero si no, vamos a echar más la rata. Pero ya lo hicimos. Espera, no. Tengo quejas para ella. Sí. Estaba para desfregarme aquel día. ¿Cuándo? No, porque no. Puta, solo apoyarme fui con un envase de quebrado de me apoyé. Ajá, pero te rompiste un poquito. Pero en la parte de abajo del pie. Ajá. Pero no. Ando la incomodidad del puyón, pero no fue grande. Y lo andas limpio. Ya me lo voy a volver a limpiar. Ajá. Por hacerles caso. Por hacerles caso, mira. Por hacerles caso. Bajémonos, vamos a caminar un rato. Puta, yo veía. Puta, el bebé. Bien lleno de gente en las calles, tapadas a los osos. Que ponen musicón en cada cuadra. Puta, y en una de esas de tan lleno. Verga de envases en la calle. Puta, y me paro en uno. Tiene que soltarla usted, pero ¿de acuerdo? No, usted si no es mucho. Mira. Usted la tiene que soltar, no se la tiene que empujar. Mira, yo lo que aquí ya me pateé. Ya me asusté un poquito. Vamos a ver esto, chicos. Ay, Edgar. No fregues. Vean, lo vamos a hacer diferente. Es chiquito, dice tu nalga, vos. Esto está profundo, Edgar. Acá. Vea, usted se la va a dar a ella, pero antes de darse sí, eso está a dar, profundo. Vuelta, ¡ay! Completa. Luego se la va a dar a ella y cuando por ella andar la caminando ella. Claro que no. Por no fijarte dónde paras, dónde te paras. Ah, pues, sí,
y como se prestó el lugar y para todo eso. Pero ya me voy a echar ahí. Ajá, lo que pasa aquí, ¿no? Ya voy a pasar después comprando en una tiendita, un algodoncito. Vaya, vamos y un enago oxigenado. Ya le voy a echar en el pelo. Mire, gente, uno tanto lo cuida para que este no se cuide y tampoco que me lo cuiden. ¡Qué barbaridad! ¿Ah? ¡Qué barbaridad que vamos a tener de esperanzas ahí! Va que no, no hay esperanza. ¿No? Ya vamos empezando mal ahí. Nosotros somos dietéticos, le damos lo que damos. Oíla. ¿Ah? Mira dónde está la Victoria para darle el regalito. El mío se lo voy a dar después porque me avisaron tarde, no lo pedí. Y el driver también tiene que colaborar. Solo que aquel no. Andaba con las mamás. Puta, hijo puta. Vergón. Simón, Javier. Bueno, ¿a dónde me pongo yo, Marcia? Yo no sé. Puta. Va, ya nos vamos a ir a agarrar una mesita porque no sé, sinceramente, a dónde hay. ¡Ay! ¿A dónde es? ¡Puta, cerote! ¡Un autógrafo! Te quieren saludar aquí. ¿Ah? Te quieren saludar a tus papás. Sí, que son tu tío y no te conocen bien. ¿Ah? Ajá. ¿Tú? ¿Y por qué no me conocen? Pues? ¿Ah? ¿Está como crecido? ¿Ah? Dicen que no llegas allá, ya teníamos una silla doble. ¿A dónde más? Allá en el medio. Ah, como mierda, ¿a dónde? ¿Dónde? Allá. Ajá. Vaya, ajá, ya voy a ver a dónde. Pero y solo una sillita ahí. No, ahí está una doble, pero te la podemos poner triple. No, tres necesito ahí. Ajá. Vale, no, pendejo, para tres personas. Ah, va. Ajá, aparte de mí, ¿no? No, está bueno, ahorita te la vamos a arreglar. Vergón, vamos pues. Ya Simón, ahí, vamos. Ahorita caigo. Vamos. Vaya, ahí anda el chichillo. ¿Cuáles están vacías todavía? Esas dos están vacías. Pero socializa, llevarlas a que conozcan a mi mami, sí. A mi papi, a ver si es cierto. ¿De qué, vos? Un meme. ¿De qué? Ya la intimidó. Va. Ya nos puso quieta. Va, ahorita vamos a entrar ahí con todo. Juegue. Va, desde que estamos hablando aquí con el mero Pito Chico. Y con el Fran unas pasadas. Pues, ¿qué es lo que te cuenta mi tata, man? O contar primero lo de la vieja, man. Ah, la vieja cuando la iban a filmar decía, no, ni mierda, le dije, usted no me da ni mierda en los videos. Porque yo le dije, espérate, esto hay que grabarlo. Hay que filmarlo. No, no, le dije, mierda, usted no me da nada de eso, pito, déme pito. 100 bolas me pedía por video, vas a hacerme. A ver quién, alguien me la envenenó, man. Ay, generaba el video era para ella. Puta, hasta dejó venir calleja. Ah, y con todo el estudio de grabación. Simón. Ahí anda. Se anda completo. Detrás de la cámara y sin boterotes. Ya donde yo te vi. Te vi bien acompañado, güey. ¿Ah? ¿Por donde? A la derecha de la Diana. Sí, con la novia y la suegra. Puta, así de. Qué pelado, mira. Sí, fui a Sonsonate. Hasta más seco te veo. Fui a Sonsonate. Solo apoyarme en un envase de cerveza. En el pie. Ajá, pero. ¿Te cortaste? Un poquito. Pero no estás sangrando ya. No, ya no. Pero eso fue hoy a las 5 de la mañana. Quiero, okay. No, no. Vamos a ver. No. Me va a ayudar. Pero no fue muy grande la herida. No, como. ¿Un puñoncito? No, veo un medio. Digamos lo grueso de un dedo. Al ancho, pero al no ancho. Profundo. Ajá, pero sí en el ratito. O sea, medio no la llena un poquito de sangre. Hiciste. ¡Ah! No, es que eso cuando me caía en el. En la entrada de los carros ahí de la casa. Ajá. Salí hasta dando vuelta en gato. A la calle. Pero espérate, seguí contando. Una pasada nueva de mi tío. De mi tío, que yo le pregunté qué onda con este Edgar. Me dijo, mire, ahí mi amigo Toquito les está ayudando. Ya se fue a la casa de él. La misma cantidad no, de pelotas en ambas cajas. Me ha hecho mierda a mí, me dijo ahí.
¿Por qué? Le, ah, vamos como ese pistillo me caía. No me daba ni mierda eso, amigo. Ah, yo con eso, yo con eso paso comiendo. Ya no come nada. Pero bueno, Dios, está bueno. Está que el chipote de la llamadita, está bueno. Como a él le caía el palo de Gabriel. Ajá. ¿Y cómo va? No se va. Tiene nada del pobrecito. Ahí anda comprando una mesita, así, desgraciada, y sillas, que no cualquier silla puede comprar, despedirme, pero le está haciendo un huevo. Entiendo. Ahí está viendo a ver cómo, puta, hacerle. Así que al empezar. Pero me ha salido bueno, me dio el favor. No se me dan ganas de ayudarle. La chona, no, hijo de puta. Ajá. Ah, pues esa película me la pasó hace poquito. Porque yo le pregunté por Edgar. Es que hace poquito fue a la casa. No, aquí no aquí, me reunimos. Aquí, viniste aquí el Simón. Domingo antepasado, Simón. ¿No? O sea, hace poquito él fue a conocerla. Ah, pues. Ahí la vio. Que este ya estaba instalado y que le estaba haciendo un huevo. A no cagarla. Y que el pisto, puta, había hecho ver como puta. Había para reunir el pisto y que al camarada de él estaba cobrando un poquito, dije, pero que le estaba cobrando. Pero me llamó la atención que dijo que él lo había jodido. Ya no comía, ya no le estaba llegando lo que él le llegaba. Dice, tiene que comprar, vaya a verlo. Me dijo. Y yo no tenía otra puta de la casa de ese madre para verlo. Pero bien, me dijo ahí. Hoy ya le toca todo. Ah, le mandé al Lino. Le mandé al Lino a que le trabajara una semana. Dice que 2 días le pagó él. Que lo mandó con deuda aquí, sí, a cobrar. Mire, le digo a don Mario, ¿me va a pagar usted o me van a pagar allá? Porque aquel no me quiso pagar. Fue el día que se fue para la lechería. Ah, no. Dicen trabajó. Que no, yo se lo iba a mandar donde Mario, pero te dije lo que te dije. Pero, mierda, le digo, que le pague el no, ella. O sea, yo se lo iba a dar. Le salían 60 pesos al favor y este le dijo, agarrame 50, te lo voy a. Y le tocó pagar. Ah, ah, él hizo la rebaja, no sé si le estaba metiendo a la contabilidad. A la contabilidad, a la franchita, pero no me la convencí que fuera ahí a ganarse una bolsa de dulces. Porque este juego es para que ellos ganen por usted. Dice que si no, ella se lo va a ganar. ¿Su mamá o su papá? Se tiene fe. Ella. La salita. Por eso no quiero ir. Ya me lo gané yo. Ya trajo un premio, ese lo trajo de ahí. Aquí tenemos al primero, Toquito. Ah, pues eso me estaba diciendo. Vamos a hacer esto. Mierda. Y que te mandó también al. A Toño. Ajá, ajá. Y que lo mismo dice Darío. No, pero el Toño está muy ocupado, por eso le dije a Lino. Es que Lino. A Mario se le jodió el portón de repente y que se tenía que ir y se fue. Y en el ratito, como el maje no usa ni agrícola ni nada, le dije, vaya, yo voy a ir a dejar el soldador, se lo voy a dejar mañana de un solo ahí y ahí le voy a dar el billete. Pero a ver qué se hizo el Lino. ¿Vos le querías pagar? Y el Lino se vino para acá. Claro. Y entonces el Lino a mi tata le cobró. Y como vi que le pagó. Ajá. Pero no hay toma. Como ya se saldó, ya no hay prisa. Mira, ya comieron ellos. ¿Les venimos? Y que ya. No han comido, ¿verdad? No, ni yo. Vaya, ni yo. Voy a mandar allá para allá unos pesitos. Va. A vos te lo mando aquí, te lo mando. No, ya voy. Aquí te va a venir. No, no. Sin más, mala educación. ¿De acuerdo? Amiga. Ustedes vayan pasando, el globo va a ir más grande y más grande. A quien le reviente el globo se lleva el
Ya, pues, ¿cómo me llevas a mí? Corte eso, que no me corte. Vamos, tire el globo, tire el globo, perdón. Sí, ¿por qué? Bueno, vamos a seguir en un momento, gente. Vaya, gente, ya logramos ahí acaparar algo de comer porque al parecer no han comido nadie aquí. Todavía no. No, pero vale verga. No, o sea, como están haciendo los jueguitos, las actividades, ahorita van a... Le han dedicado a los niños ahorita. Pero, ajá. Ahorita más que todo con bebidas, ¿no? Dale, uno, sí. Dos, dale, dale. Ah, dale. Ay, mozo, mozo. Dale, tres. Y ahí andamos, un vergo, ¿no? No, no. Vaya, mi amor. Yo aquí estoy, estamos bien. Vaya. Vamos a ver. Pues verga. Vaya, mi amor. Más, ahí viene el coquito, Otra vez me quedaron. Agarren, agarren, coquito. No, sí, gracias. Eso, Vicky, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué me iba a decir? Saludos a Yudibel. Ah, quiere un saludo, Castillo. Yudibel. Vaya, pues. Saluditos ahí para Yudibel Castillo. Gracias ahí por ver el contenido. Aquí me acaba de acordar. ¿Cómo se llama? Lucy. Sara, le iba a decir. Ajá, aquí nos acaba de acordar Sarita que quiere ahí que le mandara el. No, ya no es Sarita, va. ¡Puta, Lucy! Bueno, juegue. Vaya, miren, gente, aquí todavía nos quedó para llevar. Con todos los poderes. Bueno, fíjense que se me olvidó, puta. No sé por qué. Siempre se me olvida a veces grabar o terminar algún video. Pero bueno, quería hacer este video solo del cumpleaños de ¿cómo se llama? De la Victoria. Pero sentí que quedó muy cortito el video. Así de que voy a seguir grabando cuando regrese a Sonsonate y nos encontremos ahí con la Stephanie, ¿verdad? Así de que en un momento, pues, bueno, ahorita ya vamos de camino a Sonsonate y nos vamos a ir a ver con la Stephanie. ¡Juegue! Bueno, lastimosamente ya estamos aquí con la Stephanie. No eran estos los planes que quería yo, pero... Te toca. Pues sí, me toca. Entonces, la onda es que vuela, maje. Yo ahorita estas mujeres me están acabando. Ya no aguanto yo, maje. Tu madre. Vine cabal con el nomás. Entré a Sonsonate. ¡Pum! Se me encendió el alerta de el, ¿cómo se llama esto? El piloto del sueño, más que ya casi me dormía. Ajá. Nosotros bien dormiditos. ¿Y la dieta, Callejas? ¿Cuál dieta? Ahorita no. Puta, está rico. Ay, está rico, está. Como bien un empalagocito. Pero bueno. Puta, me pasé comprando un muffin, más es porque es tu madre. Yo ya estoy ahorita que según este venía a ver cabal.
agarra, me agarra un semáforo largo, ahí me duermo. Pero bueno, así es de que espero poder descansar hoy, de noche. Dormí una hora decente, no a las 5 de la mañana. Pero para que se despierta temprano, pues. ¿Ah? Hoy teníamos algo que hacer, un compromiso. Y nos hemos despertado casi a mediodía. Pero aquella vez usted se nos despertó a las 10 de la mañana, durmiéndonos a las 6. Solo porque un camión la despertó, el camión prende motor. Y si no duerme ella, no duerme nadie, dijo. Yo no la desperté por capricho, no porque teníamos un compromiso. Ah, son mis reglas. Pero bueno, ahorita estamos agarrando. Ya con ese cafecito las energías. Qué puta. Y es el segundo. ¿Ah? Y es el segundo. Pero allá, pero bueno. Ahorita ya les voy a contar cómo quedamos, gente. Y la Stephanie ayer. Caballos. La Stephanie ayer. Se le olvidó. Y no me limpió. No me hizo la limpieza en la herida. No quiso. Hoy va a ser la noche. Ah, hoy te limpio. Ahí en el Canelo. Ahí tengo chichicata. No, chichipince. ¿No van a ir? ¿Me van a ir con nosotros, verdad? Allá te voy a traer. Ahí está ropa. No, pero pues podemos pasar traerlo. Bueno, no, pues ser muy importante. Porque mañana vamos a ir a El Salvador. Vamos a nos invitar al Macha. Ay, eso. Ay, café. Ay, ya les agarró un casaco a ustedes para no me corte. Mire, Rosalba. No sea así. Yo ya lo anduve invitando yo. ¿Ah? Yo he pagado todos estos días. Hoy mire que hoy la he tratado como una reina ahí lo que quiere. Me le di. El pajero que hasta ahorita nos ha comprado esto y yo he andado pagando. Le di un mira. Plato de pelibuey, uva. Sí, es cierto, no puedo hablar, me dio un plato de pelicuey y estaba riquísimo. Es que yo bien dije que les iba a gustar, sí, entonces. Panes con pavo, pupusas. Y era algo como bien tranquilo, bien familiar, como el basil de ágape de este no, mismo mejor, del video de ayer. Porque pues estuvo tranquilo, más bonito, más comida. Ajá, eso. Ya se nos olvidó decirte, Stephanie. Ah, es que íbamos a ir muy socados. No, casaca, yo me acordé, pero ya íbamos en la carretera y... Puta, la Stephanie. Les voy a decir más allá. Ayer nos invitó a creer. No, sí, todavía les dije. No, pero no me dijeron nada. Dije sí. ¿Me invitaste? Yo les dije si querían ir, me avisaran. No, te dijeron. Hasta bueno, te dije. Uy, bueno. Vamos, pues no, ya pasó. Vaya gente, estamos aquí en la farmacia. Vamos a comprar lo que... Unas cositas tengo que comprar. Esta espuma que es como para desinfectarlo. Esta crema que es neovacina, que es 3 en 1 para cicatrizar y toda mierda. Aquí estoy en la farmacia esperando a un vergo. ¿Y ustedes qué opinan? Fíjense que la gente se rota aquí. Se le zampa. En el drive-thru o en el para llevar se le mete viene a pie no sé si ella es la que anda aquella moto o qué y bien abusivamente se le zampa, piden y se van y ya veo que es la segunda persona que hizo lo mismo. En la anterior fue un hombre, hoy es una mujer, pero creen que está correcto lo que está haciendo esta muchacha. O el hombre, el otro, vale verga, qué género sea, pero se pelan, ¿verdad? Porque cabal vino aquí caminando y se me metió como que si hubiera, como que estuviera en su casa, pues, a huevo, pero bueno, topemos. ¿Cómo las se las estaban? Ahorita están haciendo burla. Ajá. ¿Sí? Con el acompañen. A mí me están haciendo burla. No. Ah, vos sí. Me están haciendo burla. No, yo a vos. Ajá. Y así es que la toma. Ya ves que es lo bueno, pendejo.
ya andamos con pitufa gruñona. No. Porque era así con la chica. ¿Quieres pues? Ay, qué lindo. Solo así lo ponen pie. Pero bueno. ¿No has dicho nada en la mesa? Va, así es que ahorita estamos esperando que nos llamen para que pidamos, ¿ver? Mira, ahí hay pizza, vamos a hacer pollo, ¿ver? Fíjate lo que me gusta, es que pusieron refilmas aquí, ¿ver? Yo sí se los aplaudo ahí, porque hay refilmas de los de bebidas, de café, de todo, ¿no? Y de los jugos ricos, no solo de soda. Ah, bien. Simón. Hay que tomar todo. Ajá. Lo único malo es que por cada combito al zapa, ajá, y de repente tiene otra que chela y quiere respirar. Hoy ya sobra un abundo en nuestro plato. Ah, huevo. Pero bueno, así van a hablar, así ya vamos a seguir en un ratito. Stephanie, un dato importante, ajá. ¿Verdad que esta salsa es ahí Jalisco o no? Este picante del pollo. No sabes. Muy bien diferente el sabor. Es que me gusta más. Sí, es bien rico. Y la ketchup, la que más me gusta de los restaurantes de Rappi, es la del pollo. Ajá, es verdad. Ajá. Fíjate que nosotros compramos de esta en el super. Sí, pollo campero. Ajá. ¿Marca Pollo Campero? Sí, marca sí, Pollo Campero. Sí, a la marca. Pero en los chiles sí, no sé si lo... En los chiles creo que no. Pero lo que la salsa vergón. ¿Qué vamos a pedir, eh? Están las dos clases de pollo, pero el regular del pollo normal. Sí. Ay, usted está grabando. ¿Eh? Usted está grabando. Sí. Y yo pensé que está grabando y yo haciéndole así. No, y para que la gente se dé cuenta cómo me maltratan. Ay, no. Ay. Nosotros somos una calidad de personas. ¿Eh? No. Ajá. Mejor pidamos. ¿Qué pedimos? Pidamos un combo para todos. Pues sí. Ajá. De pollo, vergón. Del pollo. César. Ajá. Esperemos a César. Va. Vaya, vamos a esperar a César que venga. Y vamos a pedir. Vaya gente, ya comenzó a venir. Hoy sí vale verga que nos traigan la bebida antes, va. Como hay refil. Tráigala antes. Te acabas que espichela. Vale verga. No, antes, no. La bebida junto con el pollo. Sí. Junto con el pollo. No, comías en seco. A huevo. Pero miren, vaya, el pichel le cobran $1 extra por la horchata. Porque me imagino que le sale un poquito más cara, va. Pero de ahí todos los demás, $1. Siente que es aquí, nos trajeron el pan. Bueno, nos hace falta solo el pollo, ¿ya? Ya se lo meto. Siente que juegue. Bombón. Ajá. No, va que parece bombón ahí, ¿eh? ¿Va? Pues
Rosalba. ¡Huela! Yo a Salvador ahí como chiflón, que cuero. ¡Ja, ja! Bueno, y ahí es Stephanie. Y este es Luis. ¿Qué anda? Aquí ya andan grabando también, pero no los vamos a etiquetar. O sea, no. bueno, yo aprovechando, quiero hacer unas tomas de dron, ¿va? Creo que te las pase. Sí, ma. Pues sí. Sí, va a caer mi novia, ma. Ah, ya lo ando aquí. Ya lo tengo. Bueno, me voy a ir a parquear por ahí en lo que hago las tomas de dron. Ya está con frío. Yo también tengo frío. Los demás están en el otro lado del parque. Me voy a ir para allá, pero allá está toda la el musicón y el copyright. Así es de que voy a irme para allá, pero allá solo voy a hacer tomas épicas, gente. Así es de que vale verga. Juegue pues, people. Hay muchos, nosotros los salvadoreños le metemos, sudamos con todo para sacar adelante a nuestra familia, a nuestro país. Vaya, aquí ya estamos, ya nos reunimos de nuevo con el vecino, ahí está la Carrico, ¡eh, Carrico!
¡Salude! ¡Ah, muy bien, de socada! ¡Órale! Y ahorita, ¿qué pedo? ¿Nos vamos? ¡Va! Ahorita nos vamos un rato para echarnos un cafecito o algo. Y bueno, nos vemos allá. Bueno, ya, o sea, nos vamos, gente, aquí ya vamos en el carrito. Vamos para el mister. Fue la gran puta. ¿Qué tal, peoncito? Más o menos, ¿cómo lo viste hoy? El qué, mae. La fiesta. ¿Se va a mantener lo mismo? Es que hoy no anduvimos valiendo verga. Por eso, pero hay como antes. Así más cerquita, más vergón. Ajá. Pero bueno, aquí no se está viendo ni mierda, cerote. Así es de que hablamos más adelante. Pues. Bueno, pues gente, van a disculpar. Ayer nos fuimos al Mr. Dona. Dejé el teléfono en el carro. Y ya no les pude grabar. Después nos vinimos para acá. Y ya venía pues reventado, con sueño, cansado. Puya, hoy nos despertamos como a la una. Ey, es que, ¿a qué hora no dormimos ayer? Como a las 5. Como el puya, vieran que ahorita dormirnos a las 5 es dormirnos temprano. Ya hemos llegado hasta las 6, 5 fichas. Pero casi que a esta hora nos estamos durmiendo. Así es de que ahorita nos acabamos de despertar hace un rato, ¿no? Ya comimos y todo. Pero bueno, hoy sí voy a hacer un corte y vamos a empezar con otro plancito, porque supuestamente voy a ir las carrozas, ¿no? Sí, las reinas salen hoy. Uh-huh. ¿Y vale la pena grabar eso? Es el desfile de todas las reinas de todas las colonias. Ajá, va a haber show de drones también. Uh-huh. Y quema de pólvora. Es chivo. Ajá, lo vas a tirar. ¿Cómo show de drones? Que hacen así como figuritas. Ajá. Ah, yo pensé que ahí así como FWP. Ajá, te pide que es primera persona. No. Bueno, para vergón. Ah, pues no, hombre. Vamos a dejar hasta aquí este videito, gente. Espero que les esté gustando este contenido. Ahí van a disculpar, pero a veces, puta, me toca andar caminando ahí. Ustedes saben que la regla mía es no andar hablando cuando camino. Entonces, más que también me jodí la pata. Bueno, ahí ustedes lo vieron, les enseñé en el video anterior. Los que no lo han visto, vayan a verlo. Y también eso, pues, quiera si no me ha... Allá ando más despacio, allá más. Bueno, puta, y el vergo más es que no me dejan caminar, pavo. Uh-huh. No me dejan caminar y a cada ratito me detienen y me atrasa un vergo del grupo. Por eso es que casi no hemos pasado juntos. A ver. Entonces, pero bueno, en tu video salió que no me dejaban, pavo. Ni bailar lo dejaban, para decirles, papá. Uh-huh. Justamente que a bailar iba, le llegan a pedir fuera. ¿Cuándo se animaba, va? Sí. Puta, ya me estaba animando después de ver todo eso, va. Ay, puta. Señor, por favor, quítame estos pensamientos. Va, entonces. Pues sí, entonces. Estos pensamientos. ¿No? ¿Ah? Bueno, se llamó. Lo va a enseñar, José Salvador. Mi pensamiento, lo va a enseñar. ¿Lo enseño? Sí, lo enseño. Va. Es todos los pensamientos que lo tienen a él perturbado, loco. Y es mentira. Desobediente. Relax. Pues sí. Se le sube la azúcar. Cuando es el no. Yo ya le dije que no es el no. Pero bueno. Así es de que, bueno, eso ha sido todo, gente. Y Gayal, porque estás nervioso ahorita. No sé, sí, y ya, qué rojitos. Cuando miras el video, te vas a dar cuenta. Sos mentiroso. Cuando mira para la derecha. Y ya están, qué rojitos se ha puesto. Va, que la people lo opine y te comente. Enseñe por qué se puso nervioso otra vez. Y miren, es que ya no le vi en foto. O ya vio... En ajá. Chapudito está, man. Sí, ahí dejen los comentarios. Ajá, que la people diga, va. Sí. La people va a decir en los comentarios. Sí.
Sí, hasta tu actitud cambia, man. Ah, sí, mira. ¿Cómo? Ya te pones más tranquilo, mira. Mira. Es que vos, para... La voz le cambia. Sí, tu actitud, todo. Comenten cuando Callejas comenzó la despedida y después. Bien suave la voz. Ajá. Estás nervioso el maje. Adiós, okay, suscríbanse a mi canal como Stephanie Blog salvadoreña. Enseña el canal, bro. ¿Por qué? Enseña el canal. Le puedo enseñar el canal por si no me haya. Por si no te etiqueto. Sí, por si no me etiqueta porque se le olvida, compadre. Estás dando la oportunidad. No etiquetaste porque ya lo enseñaste. Ah, sos capaz. Vaya, miren. Espérense. Va. Ahí está, Stephanie Blor salvadoreña, ve. Y ahí apoyen la causa también para este canal pequeñito que necesita de ustedes. Necesitamos llegar a los 100,000 este año. Aquí para huevo. Diciembre creo que lo hacemos. Hemos abierto una sección ahí de ayuda a canales pequeños. Hey, o sea, le quitó. Es que le tenía que llegar algún día. Pero fui la primera que te ayudó. Ya, lo vamos a dejar como primero, segundo, primero, por ahí. Va, no importa, va. Pero así que suscríbanse y ayuden a la causa ahí. ¿Para los 100K? Sí, ayúdenme a llegar a los 100. Llevo 77,000. Ya casi. Así que pues ahí apoyan la causa. Bravo. Y lo vamos a celebrar con carnita asada. Llegando a los 100. Puta, yo había prometido algo de cada anterior. Y nunca lo hice. Pero es que vino la pandemia. Tal vez en esta ocasión nos vemos con los 200. Así que bueno. Adiós. Nos vemos, gente. Cuídense. Bye.